was fed. But I know just what it feels like to have a voice in the back of my head. Like a face that I hold inside. Face that awakes when I close my eyes. Face that I watch every time I lie. Face that laughs every time I fall. No, la sensación mía es no es un lugar que nos guste estar. También a lo mejor desde mi análisis entiendo un montón de cosas, pero en esto también confío mucho, ¿no? El día a día a nosotros nos va dando elementos que para mí son importantes, ¿no? La competencia sana, todos quieren ganar su lugar, todos quieren mejorar y sabemos que el momento no nos gusta, eso es lo más importante, ¿no? A ver, el equipo va a estar mañana. Hoy necesitaba que jueguen, que tengan. Necesitábamos un buen entrenamiento que creo que fue. Que lo tuvimos, ¿no? Buscando esa forma, ¿no? Cada tanto hacemos este tipo de cosas, no es nuevo, ¿no? No, seguro. Que salga memoria. Más que encontrarlo tiene que ver con. Que mantengamos los niveles y que seamos regulares, a ver. A veces se le presentan partidos donde el rival en algún momento vos lo superás y en otro te supera. Y eso es lo que más nos está costando, ¿no? Pero igual, yo no tengo excusa, yo me hago responsable de todo. En definitiva, el primero que sabía las dificultades que iba a tener era yo. Entonces, uno como entrenador no espera que todo mejore siempre rápido, pero sé también cuáles son los tiempos, ¿no? No hay otro camino, no hay otra forma. Que nos estabilicemos, sí, tenemos que, a ver, lo dije las dos primeras fechas, ganamos las dos primeras fechas, no estaba conforme, pero sé que los resultados te ayudan a tener tranquilidad, ¿no? Pero no para mí, para ellos, ¿no? En definitiva, hay gente muy joven que puede sentir en demasía lo que es la presión del fútbol, ¿no? Sobre eso estamos, ¿no? Seguro, empatamos con Sarmiento, perdimos con Belgrano de local, ¿no? A ver. Primero yo siempre digo lo mismo, las responsabilidades son de nosotros mismos y después devolverse a la gente, pero los primeros que no estamos conformes somos nosotros, esto es indudable. Hablar de las dificultades que tenemos son naturales y normales dentro de lo que el plantel de Vélez, de su armado y de todo, entonces tenemos que ir buscando la forma de sobrellevar este momento, ¿no? Como me decía Guillermo, me decía hoy, todo también tiene que ver que lo quiero ver a Correa bien, ya con otro tipo de exigencia, con otro tipo de cosas y buscando lo mejor, ¿no? No. Yo te digo que no. Hoy elegimos hacer otra cosa porque era lo que necesitábamos y quedé muy conforme por la forma de que definí el entrenamiento y cómo salió, ¿no? Todavía tenemos tiempo, mañana volvemos a hacer fútbol, mañana volvemos a trabajar. Estamos buscando no tomen hoy como que hay 5 cambios, 6 cambios, porque la realidad la van a tener mañana, ¿no? Pero digo, ¿puede ser un indicio de que van a haber cambios del partido del sábado? Vamos a ver, de acuerdo a lo que necesitemos y lo que busquemos. A ver, estamos obligados a ganar, seguro. De eso soy el primero que lo sabe, porque a nadie le gusta perder. Pero tampoco. La locura por ganar, porque lo más probable es que perdamos también, ¿no? Nosotros transmitimos seguridad en todo lo que hacemos y lo que buscamos y queremos que le respondan los jugadores también de la misma manera, ¿no? Porque nos cuesta reemplazar con el sector izquierdo, a nosotros nos cuesta mucho, ¿no? Es uno de los sectores donde todavía no encontramos el nivel por la característica, porque algunos son muy chicos, porque es normal que eso te iba a pasar después de Papa. Esto era normal, no era algo que, pero yo me refiero a eso también, ¿no? Amor que está jugando y también va y viene todavía, tiene grandes condiciones, pero tiene que seguir solidificándose en un lugar difícil. Y también nos cuesta encontrar por los de afuera, nos cuesta también el que nos arme, que esas cosas, el que te arme el juego, esas cosas las sabíamos antes de. Entonces, es una etapa donde lo más probable es que tengamos buena y mala hasta que nos acomodemos, ¿no? Estamos contentos con él, ya está bien, él también está bien, el otro día jugó a la mañana, estaba cumpliendo sus etapas, su forma, y cada vez lo tenemos más a disposición, pero lo resolveremos mañana, pasado, la idea, lo mejor es que él ya está bien a la par al ritmo nuestro, ¿no?
sabíamos que iba a ser así por la forma que fue el rival, peleado, trabado, luchado. A ver, una muy buena actitud para encarar el partido. Después nos faltó resolver pequeñas cosas, situaciones. También erramos, en el primer tiempo erramos clara. Pero esto es seguir, ¿no? A ver, si uno baja los brazos, no es al contrario. Los equipos, a mí me ha costado siempre todo armar, y una vez que te armaste volvés sólido. Esto me ha costado siempre, a través de mi carrera, lo miro y repaso. Los equipos no se arman de la noche a la mañana. Y sé también que cuando arrancan, arrancan, ¿no? Pues se ponen sólidos, se ponen fuertes. Pero bueno, es lo que uno sabía de antemano. Aunque no te guste, estas son las realidades, pero también contra eso lucho, contra sobrellevar para ellos, porque veo que hacen muchas cosas bien y todos necesitan ganar un partido, ¿no? Ahora, tampoco los partidos no son a los 10 minutos 3 a 0, ¿no? El partido dura 90, yo digo lo mismo, el gol vale igual en el minuto 1 que en el 90. Tiene que ser ordenado, equilibrado, tiene que tener la audacia y la tranquilidad en los últimos 20 metros finales, que es donde se definen los partidos, ¿no? Más que tener paciencia, más allá de lo que haga el rival y cómo lo plantee, yo digo siempre, las cosas están en nosotros mismos, tener la tranquilidad, superar los niveles, y esto es dale, dale, ¿no? Acá no te puede caer ni vencer, ¿no? Esta es la realidad. Los equipos salen en las adversidades y después se vuelven sólidos, ¿no? A ver, el día a día del entrenador es lo más importante que tenés, ¿no? Nos duele la derrota, le duele mucho a ellos. Los chicos también, cuando arrancan, esperan que todo sea color de rosa y empiezan las dificultades. Bueno, sí, seguro. Futuro mucho. Esta es la realidad, futuro mucho. Van a ir apareciendo chicos también, de que van cumpliendo una etapa y a lo mejor es necesario sumarlo. Y nos van a ir con el tiempo, nos van a ir dando dividendos, esto no tengo ninguna duda, ¿no? Sí, es que este es un torneo de 30 equipos, menos para los entrenadores. Largo, menos para los entrenadores. Al principio, cuando dijeron 30 equipos, es para no tener el drama del descenso, la angustia, esto. Pero para los entrenadores no cambia. Lamento lo de Omar. Y bueno, esto. Pero es así. El otro día lo hablaba con Oscar Martínez, lo hablaba en un colega de ustedes, lo hablaba en Santa Fe, ¿no? Que es un torneo largo, de 30 equipos, donde largo, menos para los entrenadores. Y esta es la realidad, ¿no? A ver, lo que ya hicimos ya está, no lo podemos modificar, ¿no? Siempre tenemos que buscar mejorar y la ecuación, a ver, si vos decís a nivel de resultado te puede cambiar, pero lo que uno busca a nivel de juego, que es lo más importante, ¿no? Nosotros, los triunfos van a venir y las actuaciones van a venir a nivel de juego, no hay otra forma ni hay otra manera, ¿no?